esa gran obra maestra de Rockstar Games. Red Dead Redemption 2 ya es un juego histórico. El sentirte dentro del salvaje oeste como nunca se había visto antes. Un mundo apasionante de aventuras, héroes y forajidos. El sentirte en una película, y de eso trata este especial. Porque vamos a hablar de grandes cintas que te motivan a jugar a este videojuego. Y ojo, dejaremos aparte las de la edad de oro del Spaghetti Western. Podríamos hablar muchos minutos e incluso hacer una tesis completa de estas auténticas joyas del séptimo arte. Y es que ¿quién no ha oído hablar de la trilogía del dólar? Así que nos centraremos en algunos grandes westerns del siglo XXI que hacen que queramos jugar al Red Dead tras acabar su visionado. Y empezamos fuerte. El tren de las 3:10, cuyo título original sería 3:10 to Yuma. Hablamos del peligroso forajido Ben Wade, interpretado por Russell Crowe, donde en su camino se las verá con el granjero Dan Evans, un hombre casi en la ruina que acepta la recompensa para transportar a este malvado al tren de las 3:10, para su futura entrada en prisión. Un remake del clásico del 57, y la verdad es que nos traslada a una gran atmósfera donde vemos los distintos puntos de vista entre Russell Crowe y Christian Bale. Esta cinta de James Mangold no dura ni 2 horas, es muy asequible, nominada a 2 Oscars de la Academia y con una crítica favorablemente positiva. Si queréis ver una gran acción western y 2 titanes de la interpretación, es vuestra película. Y atención, porque tan solo unos años antes Kevin Costner volvía a dirigir una película de corte de salvaje oeste, donde sumará cartel con el gran Robert Duvall haciendo de 2 canallas que intentan escapar de su pasado, pero una serie de acontecimientos en un pueblo les hará volver a ser violentos. Costner lo vuelve a lograr desde su experiencia en Bailando con Lobos y la crítica aplaudió las escenas de los tiroteos, impresionantemente realistas, esos parámetros psicológicos y profundos entre los personajes y una buena dosis de revólveres y fusiles en los últimos minutos. Open Range, sí señor. ¿Nos dan ganas ya de jugar? Django Desencadenado, una película de culto nada más estrenarse. Tarantino se esforzó al máximo para sacar uno de los mejores westerns que se han visto en los últimos años. Y si te gusta la temática, con esta cinta te enamorarás al instante. Una gran combinación de estilos para homenajear a un remake. Jamie Foxx y Christoph Waltz hacen una aventura de lo más épica con un villano a la altura de Leonardo DiCaprio, de sus mejores papeles sin duda. No os importará que haga con este negro lo que me parezca. Nominada a 5 Oscars y ganadora a Mejor Actor de Reparto y Mejor Guión. Hay que verla simplemente por esa escena improvisada de DiCaprio, de lo mejorcito de los héroes pistoleros. ¿Quieren acompañarme al salón? Vamos a servir tarta nevada. I have a proposition. We're decent people being driven from our homes. Ahora nos pasamos directamente a la acción sin medida. Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke y tantos más serán los encargados de dar vida a un poderoso remake de los 7 magníficos. 7 forajidos contratados por los habitantes de Rose Creek para ser defendidos de un gran villano. Muchos especialistas no pudieron tardar en compararla con la original. Sin embargo, si os gusta la acción, la adrenalina, tiros a raudales y esos míticos 30 segundos de mirarse frente a frente antes de tirar toda tu pólvora, pues sí, vais a pasar un rato estupendo. Ganas de jugar al Red Dead Redemption 2 online con esta película no os van a faltar. Volvemos otra vez a las míticas aventuras de 2 hombres que deben salvar un pueblo. En este caso en Appaloosa, con Ed Harris y Viggo Mortensen. Una película que se toma en serio a sí misma desde el minuto 1. Tensión y diálogos apasionantes. Un western que no deja indiferente a nadie y que en 107 minutos Ed Harris, tanto dirigiendo como actuando, nos regala un buen rato. In your 4 years as U.S. Marshal, how many men have you shot? Shot or killed? Let us restrict it to killed so that we may have a manageable figure. True Grit, también titulada Valor de Ley en España, es una de las grandes obras de los hermanos Coen. Un remake, por supuesto, de la de 1969, pero con un nuevo tono realmente apasionante. Y es que ver la actuación de Jeff Bridges y Matt Damon es increíble. Tranquilo, John Wayne, que no nos olvidamos de ti. Esta aventura de venganza y salvaje oeste tiene muchísimas papeletas para convertirse en una de vuestras favoritas. 10 nominaciones a los Oscar. Y lo sabemos, esta película no pertenece al siglo XXI, pero tenía que incluirla. Unforgiven, sin perdón, catalogado como uno de los mejores westerns de todos los tiempos. 4 Oscars incluyendo mejor película y director, Clint Eastwood, Morgan Freeman y Gene Hackman, inolvidables. Y han sido muchos los que han intentado reproducir a William Money en Red Dead, uno de los mejores pistoleros retirados que le hace falta el dinero y volverá para un último trabajo. Interpretaciones asombrosas, un ambiente de 10. Y sobre todo el volver a ver a Clint Eastwood en uno de sus papeles de vaquero no tiene precio. Si no lo habéis visto, no estáis perdonados, porque después iréis a los mandos del Red Dead.
hacemos alusión a algunas otras películas que se han ganado un buen nombre en este siglo XXI. Sin Piedad es una de ellas, por supuesto Los Odiosos 8 de Quentin Tarantino, mismo ambiente pero con un corte muy diferente al de Django. O, por ejemplo, El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. Todas ellas están muy bien si quieres tener un gran día de western para rápidamente jugar a Red Dead Redemption 2, películas que motivan a jugar a videojuegos, e incluso con este título a la viceversa. El salvaje oeste comenzó hace décadas y no deja de apasionarnos, porque aunque muchas veces las aventuras sean muy parecidas, sin duda alguna este ambiente te atrapa.